Este podcast llega gracias a Leche Gloria, tu aliado con la buena nutrición. Cuando hablamos de anorexia, de bulimia, cuando estamos observando que nuestros adolescentes, hasta incluso nuestros niños y me voy a atrever a decir que hasta adultos y adultos mayores pasan por estos episodios en los que no quieren comer o tienen cambios drásticos en la alimentación, uno empieza a pensar de que a veces algo está mal, pero ¿Qué define que yo realmente tenga un trastorno de la conducta alimentaria? Que dentro de las diferentes variedades que hay, la anorexia y la bulimia es lo que más se conoce o de lo que más se habla. La gente realmente traduce con que esto tiene que ver o se origina en la dieta, cuando en realidad es un trastorno de salud mental grave. Obviamente, la alimentación y la dieta están muy relacionadas con este tema, pero ¿de qué manera? ¿Cómo me doy cuenta si realmente lo que estoy haciendo me está conduciendo a un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Y qué debo hacer si descubro que yo o algún familiar está pasando por este problema? De eso se trata el episodio de hoy de NutriAgenda. NutriAgenda con Sara Busabá. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. La Buena Nutrición de Leche Gloria presenta. Doctora Yomi Paz, ¿todos podemos tomar leche? Hola Ana María, por supuesto. La leche puede ser consumida por todas las edades. Recuerda que la leche es una buena fuente de proteínas de alta calidad que ayudan al mantenimiento de la masa muscular. Calcio, importante para el mantenimiento de huesos y dientes. Vitaminas A y D que ayudan al sistema de defensas. Actualmente encuentras diferentes tipos de leches adaptados a tus necesidades. Si quieres saber más de nutrición, ingresa a labuenanutricion.com. Este fue un espacio educativo de leche gloria. Hacer dietas prolongadas me pone en riesgo de desarrollar, por ejemplo, una anorexia o una bulimia. ¿Qué hay detrás de las dietas que pudieran estar relacionadas a este tipo de trastornos? Hoy he querido invitar a una colega muy joven pero de gran experiencia a pesar de su corta edad porque es especialista en este tipo de trastornos. Ella es nutricionista, tiene una, un grado en nutrición humana y dietética en la Universidad de Navarra, en Pamplona, en España. Tiene un posgrado en nutrición clínica por la Universidad de Barcelona y tiene un máster en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad en la Universidad Europea de Madrid. Y de hecho, actualmente... Maneja muchos casos de trastornos de la conducta alimentaria, y esa es una de las cosas, Valeria, que tenemos que comentar. Valeria Muñoz es el nombre de mi colega, uh -huh. porque a veces, Valeria, caemos en ese tipo de circunstancias, pero no caemos y, y, y entendemos que la nutricionista tiene que actuar, pero no sabemos que debe ser una nutricionista que conozca el tema y que tenga experiencia en haber atendido. Este tipo de pacientes. Valeria, desde ya bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola, Sara. Muchas gracias por la presentación y la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Y, y sí, y como dices, es muy importante que en el tratamiento de estos trastornos, eh, todos los profesionales que están involucrados en este, en el tratamiento, en el proceso, sean especializados en el tema, ¿no? Como bien dijiste en un momento, estas enfermedades, esos trastornos, pues tienen un origen eh, psicológico, mental, que es eh, importante que el terapeuta, el nutricionista, no, el que acompaña, entienda muy bien eh, todo este proceso psicológico, emocional y mental que, que está pasando el paciente, no. Entonces. No es un caso más de, de nutrición como cualquier otra persona con una patología no sé metabólica otro tipo de, de, de enfermedad pudiera necesitar no un, un nutricionista clínico normal sino que al cursar con temas mentales sí necesita tener como que se necesita tener cierta preparación y experiencia no eso sí es importante ahora que ahora que hemos mencionado la palabra salud mental y hemos ubicado a la anorexia, bulimia y los demás trastornos dentro del contexto de salud mental. Seguramente mucha gente dirá ¿qué? no, no tienen nada que ver. Y es que el hecho de tener estas, estos, estas conductas en la alimentación que no son sanas y que las vamos a describir en un ratito, eh, están justamente enfocadas en un tema de pensamiento, en tema de, de, de salud mental. Y eso es lo que tenemos, una de las cosas que tenemos que despejar el día de hoy la anorexia, la bulimia, entre una lista larga de otras, necesitan necesariamente una atención por un médico especialista en salud mental y por supuesto un terapeuta emocional, un psicólogo, un médico internista y un nutricionista. Es todo un pool de personas que van a abordar a este paciente. Cuéntanos brevemente si siempre esto es así. ¿O la nutricionista podría manejarlo sola? No, yo creo que, o sea, no, no, creo no, es, siempre es así, ¿no? Al, <laughs> al tratarse de un trastorno, para, y para diferenciar un poco aquí la, con las personas que no lo entienden bien la diferencia, ¿no? El trastorno es una enfermedad, cualquier trastorno es una enfermedad, simplemente que se diferencia en, en que el trastorno es a nivel mental, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de una enfermedad a nivel mental. Como tal, eh, una nutricionista, ¿no? así como no está especializada, por ejemplo, para tratar un espectro autista, un TDAH, una depresión, tampoco puede tratar por sí sola un trastorno alimentario, porque es una patología mental, como ya lo comenté. Ahora, sí es cierto este, que, tam, así como a la nutricionista ni tal psicólogo, es verdad que para tratar un trastorno de la conducta alimentaria también necesitas al nutricionista. Entonces, con eso quiero decir que es que esto es un trabajo en equipo. ¿no? así como es imprescindible el trabajo del médico psiquiatra la psicóloga otros especialistas y la nutricionista este, tenemos que tener siempre en consideración que eh, no, no podemos dividir los, la, las áreas ¿no? entonces uh -huh. es verdad que depende mucho también el nivel no el nivel el grado de la enfermedad pero como mínimo siempre yo diría psiquiatra psicólogo y nutricionista en el tratamiento uh -huh. Dicho esto, que es el primer paso que tenemos que tenerlo en cuenta para beneficio de la gente que nos ve y nos escucha en este momento, centrémonos ahora en el tratamiento nutricional, en la terapia nutricional. Porque teniendo en cuenta que esto es algo que afecta a la alimentación, muchas personas creen que cuando uno tiene anorexia o bulimia, vamos a centrarnos en estas dos porque hay una gran variedad de, 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 alter, de digamos, de variantes. Cuando hablamos de anorexia y bulimia, cuando un padre de familia lleva a su hijo adolescente, y me refiero a los adolescentes porque es donde se encuentra el mayor grupo o la prevalencia, aunque cada vez hay más jóvenes, adolescentes, hombres adolescentes con, con esos trastornos, es que creen que, ok, recétame una dieta que va a resolver el problema. Entonces ahí la pregunta del millón es: ¿cuál es el rol del nutricionista cuando estamos con un caso de anorexia y un caso de bulimia? ¿De qué, qué vamos a lograr con lo que le vamos a dar? Hmm. Yo aquí dividi, dividi, ay, voy a dividir un poco como que el tratamiento, no, no es lo mismo el tratamiento para anorexia que bulimia porque, porque cursan con distintos síntomas, no. Este, para empezar, cuando estamos hablando de anorexia, estamos hablando de una restricción severa de alimentos, no, de energía y de nutrientes, con lo cual es eh, es muy común ver a pacientes en un estado de desnutrición, no, de un bajo peso para la talla y demás. Eh, en este caso, el rol del nutricionista sería importante que, en conjunto, ¿no? o sea, al mismo tiempo que hay un tratamiento psico psicológico y psiquiátrico, el nutricionista pueda, como que, ayudar a regular un poco, ¿no? a restablecer este, esta desnutrición, estabilizar el, el la nutrición, el peso. Pero más allá de eso, como bien dices, no se trata de que mi hijo suba de peso y ya está, que recupere lo que perdió y ya se curó. O sea, en muchas ocasiones, o sea, en realidad lo más fácil, entre comillas, es recuperar el peso. Lo que es difícil es en sí, o sea, el... El poder salir de esta enfermedad, es decir, el, el mantener esto, ¿no? El que, la, el que la persona no siga con este miedo o con este rechazo y se provoque nuevamente una pérdida a través de la restricción. Entonces, si bien es cierto, es importante que nosotros restablezcamos los parámetros físicos y de peso, eh, el hecho de que simplemente suba el peso no cura. Y por eso mismo no podemos centrarnos simplemente en dieta y, y te peso, te dieto y te peso. O sea, en, realmente la consulta de nutrición debería estar orientada a trabajar en los mitos alimentarios, en educación nutricional, a ayudar a esta persona con todos estos miedos y, 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 sí, y, y pensamientos que tiene en relación a lo que es el comer, ¿no? Uh -huh. Sí digo de que no, no, yo, o sea, lo he visto muchísimo en mis consultas, es muy difícil avanzar en la terapia nutricional si es que a la par no se está avanzando en la terapia psicológica, ¿no? Porque también se puede aprender mucho de nutrientes, de del balance de los alimentos, se puede trabajar en mitos, podemos avanzar mucho a nivel nutricional, pero si a nivel emocional y psicológico la persona sigue con miedos, con inseguridades, con eh, la dismorfia corporal, bajo autoestima, o sea, si sigue metido en todo eso, pues da igual lo que él entienda o no entienda de nutrición, el deseo a, a adelgazar o el miedo a engordar va a ser más fuerte, ¿no? Entonces es por eso que no puede ir nutrición sin psicología también, uh -huh. a la de pregunta hecho, de antes. Hay muchos investigadores y se han escrito libros incluso al respecto para poder identificar cuál es la causa, o sea, por qué aparece la anorexia y la bulimia. Y un mito frecuente tiene que ver con que hacer dieta causa un trastorno de la conducta alimentaria. Si tú tuvieras que describir quiénes son las personas más vulnerables, eh, ¿qué dirías? ¿Es realmente esa persona que vive de dietas? ¿Es esa persona que tiene cierta característica en su personalidad? ¿Quiénes son las personas que están con mayor riesgo de hacer un trastorno de la conducta alimentaria? Sí, es una pregunta súper interesante y me encanta porque en verdad los trastornos alimentarios nunca se deben a una sola causa, ¿no? Son multicausales, eh, hay muchos factores que se ven implicados y es cierto que hay personas que son más vulnerables o tienen un mayor riesgo a, a obtener uno de estos este, trastornos, ¿no? Por ejemplo, Hablabas de personalidad, ¿no? Es, eh, ya se sabe, es muy conocido, ¿no? Que si hablamos de a nivel eh, de, de caracteres, ¿no? De persona, es, es mucho más probable que una persona, por ejemplo, que tiene rasgos de perfeccionismo, eh, que sea de repente un poquito, o sea, bastante cuidadosa con las cosas, rígida, poca flexibilidad, obsesiva con ciertas cosas, es normal, eh, bueno, más que normal, o sea, es muy probable que, claro, si yo empiezo una dieta, y mi personalidad es de hacerlo todo siempre muy bien, muy perfeccionista, muy parametrado. Es, o sea, muy probable que yo al hacer esta dieta me meta mucho en esta dieta, lo lleve a un extremo, a una obsesión y pueda desencadenarme un trastorno de la conducta alimentaria. Pero repito, estamos hablando de una persona que a nivel psicológico y de personalidad, o sea, puede estar dispuesta a llegar a esta obsesión, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a nivel de personalidad pueden ser un poco más impulsivas. Y lo que harían estas personas, en vez de desarrollar, por ejemplo, una anorexia, lo que podrían desarrollar es una bulimia, que al contrario de la, de la anorexia, lo que la bulimia representa es más que nada el atracón, ¿no? el descontrol de la comida, el, el, el tener episodios de... El atracón es un episodio cuando yo como mucho alimento. Y, y me cuesta parar, me cuesta detenerme, hay una sensación de falta de control. Y normalmente cuando uno termina ya es cuando hay una, una incomodidad muy fuerte a nivel digestivo, cuando ya come un montón, ¿no? Y viene con sentimientos de, de, de frustración, de vergüenza, de culpa, ¿no? Hay bastante emocion eh, malestar emocional. Entonces, normalmente las personas eh, con bulimia tienen, presentan esos atracones y luego los compensan con vómitos. Entonces, estamos viendo que es todo lo contrario a una anorexia, donde la anorexia es... Rigidez, es perfección, es impoluto. La bulimia es más impulsividad y descontrol, ¿no? Y desorden, probablemente en los momentos de comer, ¿no? Y eso abre un abanico de posibilidades en que me gustaría nombrarlo porque tal vez muchas personas empiecen a, a, a identificar algunas cosas, ¿no? Has hablado de ese impulso por comer y comer mucho, pero también podría ser comer varias veces a pesar de estar lleno me lleva a, a abrirte una pregunta que te la he escuchado mencionar incluso en tus redes sociales, los tipos de hambre que hay. Uh -huh. eh, sí, pero eh, si me puedes volver a formular la pregunta, no la entendí muy bien. Claro, sí, por ejemplo, estamos hablando del de caso de la bulimia y en el caso de la bulimia uh -huh. hay un descontrol, hay un impulso por comer grandes cantidades y hay un desorden a la hora de comer. En ese proceso pueden haber una serie de sentimientos que te llaman justamente al acto de comer. Me pongo a pensar en la ansiedad por comer, en el uh -huh. picoteo, en comer a pesar de que yo estoy satisfecho, ¿no? Y eh, dentro de esto, si cabe, en ese momento, describir los tipos de hambre que pueden haber. Sí, 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 definitivamente. De hecho, o sea, hablar de los tipos de hambre es parte de, del tratamiento, pero lo hago en estadios más avanzados, cuando la persona está un poco más equilibrada. Pero sí, por ejemplo, en una, en una, en una bulimia es súper importante tener en cuenta esto, porque breve resumen para explicar a la gente que nos está viendo ahora sobre los tipos de hambre básicamente son como distintos desencadenantes los tipos de hambre son aquellos desencadenantes que nos pueden llevar a comer no el hambre común el hambre que más conocemos es el hambre madre por así decirlo que es el hambre este físico no el hambre que tiene nuestro cuerpo de nutrientes de energía que se lo damos a través de alimentos pero pasa que nosotros no siempre comemos por un hambre físico hay muchas circunstancias en las que podemos comer por otro estímulo que bueno, yo estoy llena, pero veo el postre de la mesa de al lado en un restaurante y me antojo de ese postre, ¿no? Pero no es una necesidad fisiológica y tampoco es un hambre emocional en ese momento, porque de repente yo estoy muy tranquila y contenta con, con mi acompañante de la ocasión, pero igual quiero comer este postre. Entonces, por ejemplo, ese sería el hambre de los sentidos, ¿no? Que me puede activar el, 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 el ver algo, el oler, el, el querer sentir algo en la boca. También está el hambre emocional, que también es uno de los que, creo, después del hambre real es el que más se escucha, el hambre emocional. Cuando yo tengo ansiedad, cuando tengo estrés, cuando pasé por un episodio específico, que yo me regulo con comida. Entonces, en este caso, también eh, tiene mucho que ver con bulimia porque son personas que de repente no tienen suficientes herramientas como para autorregularse a nivel de emociones, ¿no? Eh, son personas con dificultades de entender las emociones, de procesarlas, de gestionarlas, de regularlas, y tienen como eh, la comida, como este mecanismo de autorregulación emocional. Eso también lo comparten con otro trastorno que es el trastorno por atracón, que ellos no tienen eh, conductas compensatorias, pero sí tienen atracones como la bulimia, ¿no? Y muchas ocasiones son personas, esto, con, con pobres recursos o herramientas para regularse emocionalmente, ¿no? Entonces eso también es como una característica que, que presentan las personas con, con bulimia. pero Sí, no, nada, no, te quería hablar que además de la, de la personalidad hay otros factores, ¿no? O sea, Ajá. que me preguntabas, pero si quieres también claro. un poquito lo que no, me preguntabas. No, dale, a dale con los factores para no desviarnos. Sí, sí, sí. Este, para no hacerla muy muy larga en esta parte sí es importante entender que es como ya dije es multifactorial no entonces yo puedo tener hay factores predisponentes es decir que me hacen a mí vulnerable por ejemplo la personalidad por ejemplo mi genética no está ya eh, científica o sea está clínicamente estudiado y comprobado de que en familias donde ha habido antecedentes de anorexia o de bulimia, es, es muy probable que también yo lo pueda traspasar no? Este a otras generaciones. Puede ser que yo sea una persona perfeccionista y obsesiva, no, Puede ser que sano y de repente no, hay mucha cultura de dietas, de pesos y de cuerpos y no, 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 mucha mucha no, 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 y y expuesta cuerpos, no, se habla de esto. Yo no, genero, no, 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 estoy tan tan desencadenantes, no es yo soy una persona que tengo la que estoy vulnerable, tengo la predisposición, pero nunca me enfrenté a nada que me activó el TCA, pero puede ser que sí, por ejemplo la adolescencia, estos cambios del cuerpo, eh, también por ejemplo una vez me preguntaron en una charla, ¿y qué pasa con las personas que están en la menopausia, no? También en la menopausia hay muchos cambios a nivel hormonal y de cuerpo y demás que pueden llevar a la persona a activar ese rasgo y convertirlo en en un TCA, ¿no? Eh, comentarios, bullying, padres perfeccionistas, hay un montón de factores que pueden, en la chispa, episodios traumáticos, ¿no? Algún evento traumático que haya pasado también es lo que puede desencadenar. Y están los perpetuantes, que son los factores que ya mantienen la patología cuando existe. Por ejemplo, la misma desnutrición. Una chica claro. que está en desnutrición, esa desnutrición... De por sí, este, incrementa muchísimo más el síntoma, ¿no? La inconformidad, la insatisfacción, eh, el sufrimiento que si no hubiera una desnutrición. Entonces, a medida que empeora la anorexia, a medida que uno se desnutre, va incrementando muchísimo también el síntoma y empeorando el cuadro, ¿no? Lo que has mencionado es bien importante porque hay que tener en consideración esto, ¿no? Que están los factores que te hacen vulnerable, estos predisponentes, que los voy a reiterar, tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con la genética y tiene que ver con el, con el entorno en que uno está viviendo, digamos, ¿no? Y, y dentro de este entorno más bien es que se desarrollan todos estos disparadores, ¿no? Que tiene que ver con los mensajes que le das a la persona, eh, si pasa por bullying o traumas y otros factores externos que van afectando a esta persona que es sensible. Y ahí en ese punto sobre las cosas que decimos, me parece que es bien importante profundizar, porque hoy por hoy... Tenemos diferentes circunstancias. Tenemos en los colegios, por ejemplo, niños que son más subidos de peso, niños que tienen ciertas características físicas más o menos agradables y empiezan a venir estos mensajes, ¿no? Incluso un padre de familia podría tranquilamente asociar un mensaje negativo o positivo respecto de la comida, ¿no? Por ejemplo, eh, si sigues comiendo más pan, vas a estar gordito y nadie te va a querer, ¿no? Que eso ocurre. Recuerdo muy bien haber dado una charla en algún colegio y eran niños pequeños de, de primaria, tendrían tal vez unos 10 añitos y, lo, y uno de ellos alzó la manito y me dice, yo no como pan porque engorda, 10 años de edad. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo en este entorno? ¿Cómo, ¿Cómo desarrollamos un entorno saludable desde la niñez para no caer en estos errores? ¿Qué mensajes sí, qué mensajes no respecto de la comida y el cuerpo? Hmm. Uy, sí, qué importante todo eso. Yo creo que empieza mucho también desde la educación, educación a nuestra población. Yo creo que desde los profesionales de salud, nosotras como nutricionistas, incluso hasta el gobierno, hacer campañas, ¿no? Como empezar a educar a las personas, a la población desde otra perspectiva, donde antes se asociaba mucho y se idealizaba la delgadez como un sinónimo de, de, de salud belleza. y de belleza, de éxito no Sin embargo, hay que tener siempre, o sea, hay que tener muy en claro que un cuerpo delgado no siempre representa salud, no siempre representa éxito, ¿no? Y, y tener en cuenta eso, ¿no? De, está bien, o sea, sí hay que tener cierta como educación nutricional y comer balanceado y nutritivo y aprender sobre esto, pero siempre con cierto criterio, balance, flexibilidad, ¿no? Yo siempre digo, el alimento no solo tiene la función nutricia. O sea, el alimento más allá de la función nutricia también tiene ot otra, otras funciones, ¿no? Está la función emocional, porque es un regulador emocional y somos seres emocionales. No podemos evitar regularnos con la comida de vez en cuando. Lo que sí es importante es tener otras herramientas, encontrar un equilibrio en eso. Tiene una función social, ¿no? Si nos damos cuenta, el alimento siempre está en la mesa, en celebraciones, en eventos, en reuniones familiares. No podemos desarraigar el alimento de, del factor social, ¿no? Eh, y tiene un factor placer. El alimento no solo me nutre, el alimento no solo me regula, el alimento me da placer, ¿no? Y desde que existieron los primeros humanos, nosotros siempre hemos estado inconscientemente, de manera innata, buscando lo que es placer y evitando dolor, ¿no? Incomodidades. Entonces, si yo a través de mi alimentación no recibo placer, pues obviamente... De manera secundaria la voy a ir buscando en otros lados, ¿no? Por eso yo le diría a los padres que tienen hijos: es muy importante que no trabajen con sus hijos el tema de dieta, el tema de restricciones o prohibiciones, porque les estamos quitando. Muchas cosas importantes de regulación emocional, de social, de placer y demás, ¿no? Lo que sí es importante es de repente educarnos para dar un contexto de nutrición equilibrada suficiente en todos los sentidos, ¿no? Que a, sean niños que aprendan a comer vegetales, minestras, pescados, los, o sea, todo tipo de, no sé, tubérculos, proteínas, ¿no? este buenas, etcétera, etcétera, frutas y demás. Claro. Pero de entender que también hay una flexibilidad, que si hay un cumpleaños se pueden comer una torta de chocolate de vez en cuando, explicarles cómo comer de una manera consciente, que lo disfruten, atendiendo a su saciedad. O sea, es como, es, es el comer de una forma más consciente, más pausada, más, ¿no? Más equilibrada, sin tanta restricción, sin tanta limitación. Y en el si tanto... caso de que hubiera... Sí, perdón, perdón, hablo muchas veces. No, me di no, iba a complementar sin tanto, sin tanto tabú y sin tanto miedo, porque el miedo muchas veces viene del padre de familia que tal vez en su juventud ha tenido todos estos traumas o problemas respecto del peso, no necesariamente haciendo un trastorno de conducta alimentaria, pero sí obsesionado porque su hija o su hijo tenga un peso ideal, ¿no? O sea, le aterra la idea de pensar de que su niña o su niño va a ser gordito o no va a verse estéticamente bien, ¿no? Entonces ahí es bien importante el, el mensaje que tú, que tú respondes. Eh, y lo menciono porque no es que los padres de familia tengan la culpa, pero nuevamente eso tiene que ver con el entorno, con el ambiente, que son parte de los factores que a veces son predisponentes y disparadores, ¿no? Uh -huh. Un poco, un poco, vayámonos ya, eh, porque hasta el momento hemos hablado un poquito de, de, qué, de qué podría generar este tipo de trastornos, o sea, quiénes le puede dar este problema y un poco hemos hablado de la prevención, de algunas cosas que no, no deberíamos hacer, cómo debemos tomar el alimento, pero vayamos una, de, de lleno ya en el escenario de anorexia y de bulimia. Todavía hay muchas personas que no lo identifican. A veces hay signos sumamente claros y la gente no se da cuenta que es un problema. ¿Qué conductas podemos encontrar en la anorexia y qué conductas en la bulimia que ameritan observar y decir, ok, aquí puede haber un problema? Uh -huh. Ya, yeah. en, en anorexia uno se empieza a dar cuenta cuando la persona... Eh, de pronto ya, por ejemplo, no quiere compartir eh, el momento de la comida con, con personas, ¿no? Por ejemplo, si yo noto que mi hija eh, evita almorzar y cenar conmigo, me dice, no, ya almorcé en el almuerzo, ya cené en la casa de mi abuela, ya mi amiguita me invitó un sándwich, ¿no? En el desayuno, no tengo tiempo para desayunar, mamá, estoy apurada, ya comer algo en el colegio. Cuando yo empiezo a ver que mi hija evita compartir el tema de las comidas conmigo, también están los comentarios, ¿no? En relación a lo que es el cuerpo, el peso. Las personas con anorexia normalmente refieren tener mucho cuidado con carbohidratos, con grasas, comentarios, esto me puede engordar, esto no es bueno, esto es malo, estoy comiendo mucho, estoy comiendo poco. Todos estos comentarios que podría parecer que está haciendo dieta o que se está cuidando, pero que en realidad nos pueden estar hablando de, de una restricción este, severa. Luego en anorexia también ya... Ya es mucho más claro cuando, no sé, por ejemplo, le decimos, oye, no, cómete este guiso, ¿no? Que paparnos ensalada y lo que sea, y ya vemos que hay, pues, cierto malestar emocional, ¿no? Hay mucha culpa, mucha vergüenza, inconformidad con la imagen corporal. Eso es importante. A nivel físico, en, en el caso de que ya esté avanzado, lo vamos a notar por una pérdida de peso, lo vamos a notar por fragilidad en las uñas, caída de cabello, frío en las extremidades, ¿no? Eh, y demás. Eso por... por Anorexia, o sea, son las consecuencias de una restricción. Y por el lado de bulimia, no precisamente en bulimia vamos a notar una pérdida de peso, es más, hay un montón de casos de bulimia con un enorme peso, incluso con sobrepeso, pero más allá de lo que es eso, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, si después de comer. Quieren ir muy deprisa a lo que sería el baño, si se tarda mucho tiempo en el baño, si escucho otros ruidos, como por ejemplo que abren un, el grifo, ¿no? el, el caño del agua de la ducha, jalan las, la bomba muchas veces, hay unas marquitas que empiezan a aparecer en la mano también de lo que sería la conducta de purgarse. Ojo que la bulimia no solo es eh, conductas compensatorias a través de vómitos. Hay otras conductas compensatorias, como serían los laxantes, el, 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 el ayunar, después un atracón, el hacer ejercicio en exceso, ¿no? Eso también lo del ejercicio en exceso aplica para, para anorexia, cuando las personas empiezan a, 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 a ejercitarse un montón. <laughs> eh, entonces, sí, hay muchos factores. Que, o sea, es como una persona que hace dieta, pero todo empieza a escalar, 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 y hay bastante obsesión, y siempre acompañado de muchísimo malestar eh, emocional, ¿no? <laughs> Sufrimiento. Tristeza. Hoy que, ya. Somos, hoy que en el mundo de la nutrición y en general, el, el mundo en general está buscando cada vez mantenerse más saludable, es muy clásico empezar a escuchar a, a, a jovencitas desde muy, muy chicas, en realidad, a ensayar una serie de dietas, ¿no? El hecho de que una adolescente esté solicitando, diciendo, bueno, ok, he decidido ser vegana o vegetariana o irme por tal tipo de alimentación. O incluso decir, me retiro todo el gluten de la dieta porque, ojo que hay un tema ahí adicional. De hecho, y, y solamente por, por, para hacer el paréntesis con el caso del gluten, de hecho hay casos en que definitivamente hay que retirar el gluten de la dieta. Sin embargo, cuando tú te quitas el gluten, te estás quitando muchos alimentos procesados, golosinas y una serie de cosas que a veces dentro de la casa es, es dentro de la normalidad. Entonces es más bien la forma de camuflar el restringirse alimentos para poder... Contribuir con la pérdida de peso, porque también se cree que quitarte el gluten haces, pierdes peso, ¿no? O te sientes bastante más ligero digestivamente, que dicho sea de paso coincide en, en ese lado, ¿no? Entonces, ¿esto también podría ser un signo de alerta que de pronto la adolescente o el adolescente decida hacer un cambio drástico en la alimentación? Sí, 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 totalmente. O sea, sí es un signo de riesgo. Y siempre hay que ver detrás de esta propuesta, ¿no? Oye, mamá, quiero ser vegetariano. Ok, ver qué hay detrás, ¿no? Este, porque no vamos, o sea, hay que dar el beneficio de la duda. En muchos casos sí pueden ser temas, ¿no? Ambientales y esto de valores y demás, que está muy bueno. Pero como dices, en muchos casos se camufla un tazón alimentario detrás de estas elecciones alimentarias. Así que yo diría que en esos casos sí sería bueno como asesorarse un poco, de repente como un psicólogo, nutricionista, nutricionista, explorar de dónde viene esta decisión y, uh -huh. ¿no? Junto con otros, de repente que el psicólogo pueda ver si por ahí está ese ese tema de imagen corporal, o sea, si no está camuflando otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y, si, y claro. si se ve que simplemente es un adolescente normal, sano, que quiere cuidar su alimentación, pues adelante, pero siempre observando bien esos detalles. Y nuevamente, si siempre es una persona que no tiene riesgo de hacer ese tipo de trastornos, sí llevarla a un nutricionista para que justamente le dé las pautas claras de ese objetivo que ella quiere, ¿no? Porque luego se pierde en, en, en redes, en influencers, en, en internet, y empieza a hacer cosas que la sacan de la normalidad y genera otro tipo de problemas también. Te pregunto, ¿la anorexia o la bulimia o otras variantes del trastorno de la conducta alimentaria se presenta igual en niños? O sea, antes de la adolescencia, en niños, ¿se puede presentar en adultos, en adultos mayores? Ya, lo más frecuente y lo más común es la adolescencia, donde hay esos cambios de, del cuerpo y demás. Eh, pero es verdad que, um, a, o sea, recientemente está incrementando el caso de niños, ¿no? Antes la edad media eran 13, 14 años y ahora ya también se están viendo eh, situaciones en las que empiezan niños de 10, de 11, 12 añitos, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con que cada vez el mundo de dieta se hace más y más y más presente. Y también ahora con todo este tema de las redes sociales, ¿no? La virtualidad hace... 15, 20 años, ¿no? Cuando yo iba al colegio, uno, o sea, un poco la adolescencia es la etapa en la que uno se compara, ¿no? Pero la comparativa eran tus compañeros de clase y tu vecinito. Ahora los niños a través de Instagram, de TikTok, de YouTube, tienen para compararse con cantidad de celebridades, influencers, de famosas, y que además están una, detrás de una pantalla, o sea, que hay mucha edición, que hay filtros. Diferencias de, ge de genética y demás, ¿no? Entonces, eh, están viendo ideales, ¿no? De belleza, de cuerpos totalmente irreales, no, 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 no son reales, y eh, están bombardeados por esta información. Entonces, esto está haciendo que sea cada vez más natural verlos desde temprana edad, 10, 11, 12 años. La media es la adolescencia, 13, 14, 15. También hay este, pacientes adultos con anorexia. La mayoría de estos pacientes son pacientes crónicos, es decir, que lo han desarrollado en la adolescencia, que no han podido curarse y mantienen el TCA. Y en un menor porcentaje, sí hay personas que lo desencadenan. Suelen ser en situaciones específicas. Eh, un embarazo que me subió muchísimo el peso, eh, una depresión que me subió el peso, un tema de menopausia. Son, o sea, no de la nada va a surgir, ¿no? Son eventos que marcan y eso hace que detone, pero en menor cantidad que en la adolescencia. Eh, no con el ánimo de, de asustar a la gente, pero ¿qué puede ser lo grave de una anorexia y de una bulimia que no se trata? Mm, ya, lo grave de la anorexia. O sea, lograr el la anorexia es bastante grave, la verdad. O sea, y no es para asustar, pero es crear conciencia, ¿no? Eh, de hecho, la anorexia dentro de los trastornos mentales, ya hasta cuando yo estudié el máster hace unos cuatro, tres, cuatro años, era el trastorno con mayor tasa de mortalidad. Es decir, dentro de los trastornos no mentales, psicológicos, la bulimia era, el anorexia era el que mayor muertes originaba. Eh, no es que la restricción en sí, eh, o sea, ¿qué es lo que, te, eh, es lo que lleva en una anorexia que, a, que pueda, a que pueda haber es, este, casos de fallecimiento? Sería lo que es una insuficiencia cardíaca, ¿no? Recordemos que si le quitamos energía y nutrientes al cuerpo, este deja de funcionar. Entonces, la poquita energía que tiene la empieza a reservar para las funciones vitales, como sería funcionamiento del corazón, de la respiración alguna parte del, del proceso cognitivo. El resto de sistemas empiezan a, a, a apagar, sistema digestivo, sistema reproductor, el sistema inmunológico, ¿no? Se pierde densidad ósea, entonces el cuerpo deja de funcionar y es como, sí, es una muerte lenta, ¿no? Entonces, y además me predispone a muchos riesgos, yo me puedo caer, fracturar, romperme algo, me enfermo de una simple gripe y me manda a, a UCI. ¿No? Entonces, esos son los riesgos. Se pierde todo lo que es la menstruación, la reproducción, no se puede tener hijos, evidentemente. Son personas que son muy disfuncionales. Uh -huh. cuando, cuando me ha tocado atender pacientes con estos casos, sobre todo de anorexia, eh, a veces los padres de familia no comprenden la dificultad que tiene eh, la persona por lograr comer, ¿no? Y no se dan cuenta que dentro de la cabecita de esta persona hay una serie de pensamientos que invaden todo el tiempo a esta persona que son obsesivos e incontrolables, ¿no? No sé si brevemente podrías ilustrarnos qué, qué pasa en la mente de una persona que tiene trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué es tan difícil que logren comer? Uf, sí, es muy difícil. Yo a veces... O sea, es que es tan difícil explicarlo, pero yo lo que uso así más sencillo para que los padres me entiendan a veces es que yo al TCA lo describo como, como un alien. Es como un alien que ha venido así, un extraterrestre que viene al planeta Tierra a invadir, ¿no? Entonces, este eh, invade, ¿no? Se mete, posee el cuerpo de, de, algunos, de algunas personas. Entonces. Es este alguien que se te mete en la cabecita, ¿no? Y pese a que la persona tiene sus propios pensamientos, incluso en muchos casos sabe que se está haciendo daño, que está enferma, que se siente mal, que no debería estar haciendo esto, esta, este alguien, esta vocecita es el que toma el control, ¿no? Entonces... A veces muchas veces los papás se toman tiempo dando teoría y explicando el funcionamiento del organismo y tú tienes que comer y esto y el otro, cuando tienen que mirar un poco más el tema de las emociones, del cómo esa persona se está sintiendo, porque si hay un miedo, si hay una tristeza, si hay una angustia, si hay una frustración, no hay lógica que valga. Se tiene que validar, entender y acompañar en la emoción. ¿No? Y además entender que al ser una patología mental, pues obviamente hay muchos pensamientos que van a estar distorsionados, que van a estar alterados. Entonces, no hay sentido, ¿no? Pero no tiene que haber sentido, es un trastorno mental. O sea, no, no siempre va a haber un sentido. Entonces, simplemente tener paciencia, acompañar, mientras que con la terapia psicológica, la medicación y demás, se va avanzando en esto y la persona poco a poco va a ir volviendo a una, a una normalidad en cuanto a pensamientos y emociones, pero es un proceso, ¿no? Uh -huh. Están ahí con, con el alien que está poseyendo. Uh -huh. Valeria, te, te voy a plantear una última pregunta que sospecho debe ser un poco difícil de responder. Eh, uh -huh. La anorexia, la bulimia o los otros tipos de trastorno que están dentro del de trastorno de la conducta alimentaria, ¿se curan? Sí, sí se curan, y de hecho si alguna vez les han dicho lo contrario, no, no hagan caso, ¿no? Eh, se puede salir de un trastorno de la conducta alimentaria, pero es verdad que hay muchos casos donde no, ¿no? Entonces, ahí sí es importante buscar el equipo multidisciplinar, porque a veces se ha intentado tratar solo con psicólogos, solo con nutricionistas, solo con pastillas, y evidentemente eso no va, no va a ayudar y puede que la persona cronifique y nunca salga de ahí, porque sí, hay casos que han cronificado, pero no son muchos, son de un 20 o un 30%, no recuerdo exactamente el. el el porcentaje, pero sí. Luego, hay un 50% de pacientes que se curan y salen de esto. Y es importante que el tratamiento sea el adecuado porque se puede curar al 100%, pero también hay casos, ¿no? Que se puede curar a nivel fisiológico: yo empiezo a comer, tengo un peso normal, estable y demás. Sin embargo, me quedan rezagos, pensamientos, miedos en torno a lo que es la comida. Y eso se puede mantener y puede que una persona no se dé cuenta, ¿no? Pero ya, para dar convive, esta digamos, con esto. Convive, convive. Pero para dar un poquito de esperanza, sí hay muchos casos en los que se sale al 100% de esto, pero sí se necesita el tratamiento adecuado. Uh -huh. Valeria, muchísimas gracias por haber compartido este, este lado tuyo de tu experiencia en cuanto a trastornos de la conducta alimentaria. Valioso, sin duda, tu aporte. Gracias. Y estoy segura que si alguien, eh, eh, digamos que en ese momento ha entendido, uh -huh. ha... Eh, digamos, reconocido que alguien en su entorno lo tiene, pues inmediatamente tiene que buscar ayuda, ¿no? Hacer un diagnóstico. Puede caer en la nutricionista, en el psicólogo, en el psiquiatra, en el médico internista, pero lo importante es que cualquiera de ellos tenga experiencia en el área de, la, de los trastornos de la conducta alimentaria. Valeria, nuevamente, muchas gracias. No, gracias a ti, Sara. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, sigan con nosotros. Tenemos muchísimos episodios más de Nutria Agenda hechos especialmente para ustedes. Este podcast llegó gracias a Leche Gloria, tu aliado con la buena nutrición.